Hola, buenas. Bueno, hoy estoy aquí en casita y quería enseñaros una cosa. He subido cierto de mi equipo a cierto grupo de Facebook y tal, y me han preguntado sobre una cosa y os la vengo a enseñar. Y es esto. ¿Vale? Esto es una bengala. ¿Vale? Antes de nada decir que esto es peligroso. Esto la puede liar bastante gorda, incluso puedes herir a alguien, ¿no? Y bueno, como veis, estoy en mi casa, perdona si escucháis voces, pero estoy aquí en el patio de mi casa. Y nada, una bengala, yo la llevo, porque bueno, esto lo enciendes y te puede ver cualquiera con esto. Esto se abre así, ¿vale? Aquí no trae nada. Esto es como un rascador de cerilla, pero a lo grande, ¿vale? Y esto es como sería la cabeza de la cerilla. Y ahí veis el combustible, ese blanco, se rascaría y se encendería. ¿Vale? Se pondría así. ¿Vale? Le daría así. Y bueno, no sé si lo oís, pero hace un poco aire. Cuando se haga de noche la voy a encender. Pero claro, el tema es que me iba a ir al campo, pero el campo ahora mismo está bastante seco ya. Hoy hace aire y prefiero prevenir antes que curar, la verdad. Cuando se haga de noche la voy a encender aquí en casa, ya que tengo un patio bastante grande, y a ver cómo luce, ¿vale? Bueno, pues ya habéis visto cómo luce la bengala, como una de fútbol normal y corriente. Dura bastante, la verdad. Lo que pasa es que en el vídeo lo he cortado por no tener ahí tanto tiempo. Pero dura como 10-15 minutos, dura bastante. Yo esto lo llevo, ¿por qué lo llevo? Bueno, pues si te pasa algo por ahí, evidentemente con esto te van a ver sí o sí. Sí o sí te van a ver. Y bueno, como veis, el tubo es hueco y claro, está dando vueltas a la cabeza, porque si te comes la cabeza un poquito de vez en cuando, pues puedes dar doble sentido a un objeto, ¿no? Entonces, mi caso sería cortar esto que sobra, cortarlo, ¿vale? Y como hace de tapón, no es estanco. Pero bueno, se puede poner cinta aislante, lo que sea, porque el agua es muy puñetera, se mete por cualquier lado. Entonces he pensado de usarle como kit de fuego, un kit de fuego minimalista, ya que tengo uno grande, pues aquí puedo meter cerillas, un poco yesca y así tener un kit de fuego minimalista, la verdad.
A mí me ha gustado, yo siempre lo llevo, eso sí hay que tener cuidado, porque esto no se apaga tan fácil. Así que nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima.